La cláusula 14 en contratos de compra y venta, desde el asesoramiento profesional hasta la responsabilidad del corredor. Se alienta al comprador a buscar asesoramiento independiente sobre la propiedad, incluyendo inspecciones, tasaciones, asesoramiento legal y financiero. La renuncia a este asesoramiento deja al comprador completamente responsable de la compra. El corredor, como intermediario neutral, no es responsable de la condición de la propiedad ni de la información proporcionada por el vendedor. Tampoco cubre la capacidad financiera del comprador ni posibles retrasos en la transacción, eximiéndolo de pérdidas o daños. Solo en casos de negligencia grave o violación de leyes, el corredor podría ser considerado responsable. La cláusula 14 representa el acuerdo total entre las partes, excluyendo acuerdos no contenidos en el contrato. Es vinculante para herederos, sucesores y cesionarios, asegurando la permanencia de sus términos. Cualquier disputa se regirá por las leyes del Estado de Florida, resolviéndose en sus tribunales. Las partes renuncian al derecho a juicio por jurado en litigios relacionados, buscando un proceso judicial más directo. La cláusula 14 es esencial para entender las expectativas y responsabilidades en transacciones inmobiliarias. Esta cláusula asegura una base sólida para proteger los intereses de todas las partes en la compra-venta de propiedades. Su análisis detallado revela la importancia de asesoramiento adecuado y define claramente la posición del corredor. Es crucial para la transacción inmobiliaria enfatizar la necesidad de asesoramiento profesional y comprendiendo la responsabilidad limitada del corredor. La cláusula 14 subraya la importancia de la transparencia y la protección legal en el mercado inmobiliario. Su comprensión puede significar la diferencia entre una transacción exitosa y enfrentamientos legales costosos.